Buenos días, por aquí les habla el Buche. Quería hacer este video para transmitir el conocimiento que me hizo llegar Alejandro Rincón. Ese sí es un experto en queso, sobre todo en el queso de mano. A él se le presentó un problema con una leche, ¿no? Le llegó la leche y él me dio el pH y tenía un pH de 8. Lo cual no es común, porque según él el pH debe estar en 6.4, 6.5, pero entonces ya esto se salía de fuera de todo, del límite superior, imagínense, 8, 8. Entonces, bueno, él grabó unos videos para dar la importancia de los controles que se deben tener a la leche al momento de elaborar el queso, ¿no? Entonces, y lo que me gusta mucho es la honestidad de él, porque el producto fue desechado, el producto no salió a la venta. Entonces, bueno, aquí les dejo con la explicación de él. Saludos. Cuando hablamos del control de la leche y del proceso, es importante siempre ser perseverante en ese sentido. ¿Por qué? Tengo una muestra de uno de los problemas que se nos presentan en el momento de hacer las cuajadas o los quesos. En este caso tengo una leche con un pH de 8.0, que eso no es normal y no es el requerimiento que se necesita para elaborar un queso. Sabemos que el pH ideal es 6.6, 6.7, hasta 6.8. Ahora, tengo acá una cuajada que hice una prueba con una leche con 8.0 de pH. Procedí a hacer una pasta aislada. Le fui bajando el pH, añadiendo ácido cítrico, adicionando lentamente. Y al cabo de una hora, el pH no bajaba lo suficiente. Bajó de 8.0 a 7.5. Ya desde allí, desde un principio, sabía que ahí había un problema en el proceso, o podíamos tener un problema en el proceso. Bueno, finalmente, colocando el ácido cítrico requerido para la cantidad de leche utilizada, pues me doy cuenta que efectivamente, y se comprueba que el problema que tenemos en la leche, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, ya se reflejó. Pasó el tiempo necesario requerido para poder tener un pH ideal para hacer el hilado. Bueno, yo seguí insistiendo permanentemente en chequear la leche, probaba el sabor, el olor, y finalmente obtuve una cuajada que les comento, el pH, después de terminar todo el proceso de calentamiento de la cuajada a 34 grados centígrados, la cuajé por media hora. Al cabo de la media hora de la cuajada, de tener la cuajada, salió pues un resultado. ¿Cuál fue el resultado? La cuajada bajó violentamente a 5.4. Bueno, voy a proceder a calentar el agua para hacer el procedimiento posterior, que es la cocción de la cuajada. Pero miren aquí, ven la cuajada que se obtuvo. Es una cuajada muy aguada, muy flácida, ¿ves? Entonces, por eso es lo importante que tenemos que tener en el procedimiento, en llevar los controles de la leche, controles de proteína, de grasa, de antibióticos y todas las propiedades que tenemos que buscar controlar en obtener para un buen queso radica ahí, en la leche, en la higiene, y que no se le añada nada adicional a esa leche. Esa leche tenía algo, posiblemente un peróxido, posiblemente una soda o algo así. Entonces, miren la cuajada que tenemos. La voy a cocer, a hacerle su cocción para que veamos cómo queda. Ok, aquí tenemos el resultado. Como le venía diciendo, fíjense, la cuajada tiene un buen brillo, elastiza muy bien,
pero no tiene buena textura. O sea, aquí, bueno, sí, se ve muy bien, pero la cuajada o el queso que vamos a obtener de esto va a ser un queso muy chicloso, muy, muy chicloso. Bien, hila muy bien, pero no es tan consistente. Entonces la idea es tener un queso tal cual, así como se observa aquí, un buen hilado, brillante, pero con una textura un poco más fuerte, que se deje moldear. Ella se deja moldear, pero estoy seguro que no va a quedar con una buena textura, como para un queso de mano o un queso trenza. Bueno, miren cómo la cuajada se expande con una facilidad impresionante. Aquí tengo el queso que se obtiene de esta cuajada, el queso ya moldeado como un queso de mano, pero fíjense la textura de este queso de mano. Miren, se dobla muy, muy fácilmente. Está sabroso, ya yo lo probé, pero no es la textura ideal. Pero bueno, se puede comer. De todas maneras, la idea es que de acá podamos pues tener esta experiencia para hacer cualquier tipo de correctivo en el proceso de la elaboración de queso de mano, de queso trenza, de queso telita, de guayabés, o sea, y de cualquier otro queso. Pero bien, esta cuajada está muy, muy elástica. Entonces, por eso es importante el control de la calidad de la leche y también la elaboración, darle continuidad a la elaboración por cada paso que uno dé, por el parámetro guiarnos por el parámetro y por las normas y por todos los procedimientos necesarios para obtener un buen queso. Hola, saludos para todos. Quería dejar en este video las consideraciones finales, las consideraciones pues pertinentes para dar algunas pequeñas y humildes recomendaciones con respecto a la elaboración de quesos, las condiciones mínimas que deberíamos tener y considerar para hacer la elaboración de quesos, productos lácteos o derivados lácteos. Específicamente con el video que se mostró, donde en una elaboración de derivados, productos lácteos, es muy importante tener en cuenta varios aspectos. Y quería pues considerar uno que siempre tiene que estar presente, bien sea en una pequeña quesería, en una elaboración artesanal, en una elaboración en casa, y sobre todo en las industrias lácteas. En este tipo de elaboraciones es muy importante, por pequeño que sea, establecer unas medidas de control. Lo pueden buscar en Google, allí van a conseguir mucha información. Específicamente me refiero a establecer un sistema de autocontrol a través de una APPCC. Toda APPCC puede ser realizada a la medida de la elaboración de algún producto lácteo. Incluso a veces son específicas. Para cada producto lácteo se establece una APPCC. Eso es análisis, peligro de puntos y puntos críticos de control. Esta se puede adaptar perfectamente a nuestro hogar, a una pequeña quesería y a industrias grandes, pues como ya les dije. De hecho, muchas son obligatorias. Sobre todo en la Unión Europea es muy obligatorio. Es una condición obligatoria. Y como les decía, en cada proceso de elaboración deben haber controles básicos específicos. Entonces, bueno, quería dejarles esto. He hecho un pequeño resumen. Y para no dejar escapar cualquier detallito, pues procedí a redactarlo y quiero compartirlo con ustedes.
sobre todo por la elaboración que yo tuve en estos días. Son cosas que a veces nos pasan, pero lo importante es estar atentos. Entonces, bueno, le quiero compartir brevemente un resumen que les hice, ¿no? Yo lo tengo en teoría, en varios libros, en varias guías, pero tomé un tiempo para hacer un pequeñito, pequeñito resumen y que lo voy a compartir con ustedes. Entonces, como les decía, en el proceso de elaboración, aunque tengan una dimensión pequeña, mediana o grande, existen condiciones técnicas que se pueden aplicar, técnico-sanitarias, en cualquier establecimiento. De hecho, o sea, la idea es que existiendo algún peligro en la cadena de elaboración, siempre nos lo podemos encontrar. Y la idea es que podamos, primero, eliminarlo y, segundo, bajarlo a la mínima expresión posible, de manera que desaparezca a un nivel muy bajo o el nivel más mínimo posible, que esté por debajo del nivel aceptable. En las industrias, en la alimentaria, esto es súper importante. Pero bueno, vamos a lo pequeño, ¿no? Igual aplica. Siempre tenemos que tener en cuenta desde un principio que este proceso viene incluso desde las fincas. De las fincas, desde el ordeño, pues comienza este proceso. En el ordeño de las vacas es súper importante mantener las normas básicas de higiene. Y por lo tanto, pues luego de pasar lo que es el ordeño de las vacas, donde incluso las vacas tienen que ser pasadas por un baño en las partes de las ubres. Después del ordeño se les coloca un ceñador en sus pezones. Incluso luego el mismo sistema de ordeño de las fincas tiene que ser pasado por una limpieza bastante estricta y muy puntual, diaria. Entonces, continúo con los puntos básicos. Luego del ordeño viene la parte del transporte de esa leche a la industria o a la quesería. Entonces, la trazabilidad de la leche tiene que ser cumplida desde la finca, luego el transporte y luego la industria, que transforma ese producto, esa materia prima, o incluso pues las queserías. Entonces, como recomendación, pues los productos en todo su proceso tienen que tener una trazabilidad bien definida, determinada y controlada. Entonces, finalmente, pues de este proceso, como les decía, la aplicación de este APPCC nos permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos, los más significativos del proceso de elaboración. Entonces, le voy a indicar por acá puntos importantes. Como les decía, número uno, la trazabilidad. Número dos, unas buenas prácticas de higiene que son vitales a lo largo de toda la cadena láctea. Segundo, el control de la calidad de la leche. El control de la calidad de la leche la podemos medir en el volumen o peso, donde pues podemos tener un pequeños instrumentos, equipos que nos permitan medir eso. Segundo, las características organolépticas, donde podemos observar el aspecto de olor, sabor y el color de la leche. Por otro lado, las características de la composición, que incluye contenido de grasa, materia sólida y proteínas. Cuarto, características físico-químicas. Quinto, características higiénicas, como ya comenté, donde se puede ver las condiciones de la leche, limpieza y calidad. Sexto, la adulteración, cosa muy importante, lo que es contenido de agua
que no tenga un contenido excesivo de agua o añadida, porque de hecho la leche tiene en su propio contenido agua, pero un valor añadido por el ser humano trae problemas. Luego, conservantes o sólidos añadidos. Y número 7, residuos de medicamentos. Los residuos de medicamentos en la Unión Europea y en la parte también de de otras partes de Estados Unidos es muy, muy estricta. Esto es muy controlado para la salud del ser humano, es muy, muy controlado. Entonces, mi recomendación a los pequeños productores o elaboradores de queso es que lleven, por muy pequeña posible que sea, una medida de control en su casa, en su pequeña quesería o en la industria. Y finalmente, tengo algo por acá. Déjenme buscar aquí una consideración final que le quería decir. Ya va, tengo que acomodar esto. A los pequeños productores igual, a pequeña escala, que de repente no tengan la manera de poder hacer un tipo de control estricto o alto, se pueden valer también de los laboratorios o hacerse de unos pequeños equipos o herramientas para hacer 6 controles muy básicos: prueba de sabor y olor y observación visual. Número 2, prueba con un lactodensímetro para medir la densidad de la leche. Número 3, la prueba del cuajo por ebullición. Número 4, pH, determinar la acidez en grados Dorning de la leche, es decir, la presencia de ácido láctico en la leche. Como número 5, la prueba Herber, que es el contenido de grasa. Y número 6, como les dije anteriormente, la prueba de antibiótico. Con esos 6 controles, podemos determinar una buena calidad de la leche y por lo tanto vamos a dar al consumidor un producto de calidad. Mientras llevemos ese tipo de control, podemos establecer desde un inicio hasta un final la inocuidad y excelencia del producto que estamos elaborando. Entonces, bueno, quería dejarles esa consideración, esas recomendaciones. Pues quien pueda hacerla, quien pueda mantener esto en su proceso de elaboración, pues les digo que aparte de que es una norma y que hay que cumplirla en todo ámbito de productos de elaboración, pues aunque la hagan en su casa a pequeña escala, pues válganse de estas herramientas para poder garantizar la calidad de su producto. Bueno, continuaremos por acá, pendiente, dando unas pequeñas recomendaciones. Gracias al señor Jorge por brindar la oportunidad de tener esta información, la cual compartí con él y la cual voy a seguir compartiendo a través del canal de Instagram de Quesería Galmara. Hasta luego y que lo disfruten.